La muchacha vertía lágrimas silenciosas mientras sus dedos retiraban los pedazos de tela descubriendo las heridas sobre el firme pecho del joven. Candy desvistió al hombre con movimientos rápidos y cuando estuvo completamente desnudo continuó con su callada tarea lavando con cuidado el polvo y la sangre seca sobre toda la piel del joven, que estaba ya hirviendo en fiebre. Si Terry no hubiese estado inconsciente y malherido, la situación hubiese sido extremadamente bochornosa para la joven, pero Candy había visto morir en cirugía a demasiados hombres por heridas menos impresionantes que las de Terry, así que su corazón no dejaba de latir en aquel momento para otro sentimiento que no fuese un inmenso miedo. Tal y como le había ordenado la voz de Mary Jane, Candy había dejado de ser mujer por unos instantes para quedar reducida a una enfermera con un solo y desesperado propósito: salvar una vida. «Por favor, señor, por favor», suplicaba ella mientras continuaba preparando a su precioso paciente. «No le arranques la vida, no a él. No me importa si me muero de soledad. No me interesa si tengo que pasar toda la vida lejos de él. No me quedaré. Yo no me quejaré si él está enamorado de alguien más. Te prometo que no pensaré más en mí misma. Solamente lo quiero vivo, sano y salvo. Y si él está vivo es suficiente para mí», pensaba ella, y sus ojos color esmeralda temblaban detrás de sus lágrimas. Candy cubrió el cuerpo de Terry dejando solamente descubiertas las áreas en donde Ives operaría. Acto seguido, se enjuagó las manos, las lágrimas y un profundo suspiro. «Tengo un trabajo pendiente», se repitió a sí misma al tiempo que preparaba los instrumentos. La operación fue larga y dramática. De vez en cuando, Ives sentía el paciente no sobreviviría debido a la gran cantidad de sangre que el hombre había perdido, pero a pesar de su propio pesimismo, el joven médico continuó luchando por la vida de aquel hombre, sin saber que le salvaba la vida a su propio rival. La primera bala había penetrado a través del hombro del joven, alcanzando el área justo arriba del pulmón derecho. Afortunadamente, el órgano estaba intacto, y aunque el músculo estaba dañado, tomó un buen rato para poder extraer la bala. Ives pensó que había buenas posibilidades de que el paciente se recobrase de esa herida después de una larga convalecencia. No obstante, la segunda bala había perforado entre las costillas del lado izquierdo y se encontraba demasiado cerca del corazón. Cuando Ives se percató de que tendría que buscar la bala en la zona tan delicada, sintió que las piernas le flaqueaban. Pero una mano suave sobre su hombro le infundió seguridad con inesperada fuerza. «Tú puedes hacerlo», susurró Candy. «Tenemos que sacar esa bala o se nos habrá ido para cuando llegue la mañana». Ives asintió, hundiendo la mano en el pecho del paciente una vez más. Esta vez, su instrumento quirúrgico encontró el objeto de hierro y le sacó al tiempo que las dos enfermeras que lo acompañaban daban un respiro de alivio. La tercera herida fue la menos problemática de todas. La bala apenas había penetrado el músculo de la pierna derecha, y después de unas cuantas puntadas el problema estaba resuelto. Una vez que las balas estaban ya reposando inocentemente en la charola de metal, el joven médico se apresuró a limpiar el área alrededor de las heridas y a cerrarlas con rápidas puntadas. A pesar del gran éxito de la cirugía, eso no garantizaba la vida del paciente. Solo si sobreviviría a la fiebre que seguramente le atacaría durante la noche, el doctor podría aventurar un diagnóstico alentador. Había además el problema de infecciones posteriores y el pulso cardíaco era un tanto irregular. En otras palabras, el caso era aún delicado. Candy llamó Ives a la joven enfermera cuando él se encontraba ya saliendo del quirófano. «Me gustaría que te encargaras de él esta noche, y hasta que se despierte de la anestesia, ¿crees que podrás hacerlo? Quiero decir, sé que están muy cansados y todo eso, pero creo que el paciente puede entrar en crisis durante la noche y preferiría que hubiese alguien a su lado para cuidarlo». «No te preocupes, Ives», dijo ella suavemente. «Lo voy a cuidar bien», concluyó ella con la primera de sus sonrisas sinceras del día. Si Ives
hubiera sabido el verdadero significado de las palabras de la joven, tal vez hubiese lamentado la petición que acababa de hacer. Candy anotó la descripción de Eve y secretamente agradeció a Dios por darle la oportunidad de estar al lado de Terry en semejante momento. Mientras la joven estaba aún escribiendo en su carpeta, Eve se detuvo para ver el rostro del paciente y por un momento, algo dentro de él le dijo que ya había visto a ese hombre con anterioridad. Sin embargo, no lo recordaba dónde, incapaz de decir precisamente dónde había conocido al paciente. Se limitó a salir del cuarto sin decir más, dejando a Candy sola con un Terry que dormía profundamente bajo el efecto de la anestesia. Candy se sentó en una silla cerca de la cama de Terry. Las sombras nocturnas cubrían el pabellón silencioso y solamente los tímidos rayos de la luna filtrándose por los vidrios del ventanal rompían la completa oscuridad del lugar. El joven dormía entonces serenamente y su respiración parecía regular. Candy observó cómo la luna plateada dibujaba el delicado perfil del joven y por primera vez en la noche, el corazón de la muchacha dio un vuelco. Mientras la enfermera de sangre fría, que había estado en la sala de operaciones unos instantes antes, desaparecería por completo para dar lugar a la mujer enamorada. Sin embargo, Candy comprendía que la postura de Terry, por más deslumbrante que fuese, no era la causa verdadera de su perenne amor por él. La muchacha siempre había estado rodeada de jóvenes atractivos, pero entre todos ellos solamente aquel muchacho arrogante que en esos momentos se debatía entre la vida y la muerte había sido capaz de robar su corazón con esa extraña mezcla de nobleza, rebeldía y secreta dulzura, porque Candy sabía bien que a pesar de la fachada inocente, de Terry podía ser sorprendentemente tierno. Una fachada insolente. Él podría ser cariñoso, tierno, cuando se sentía lo suficientemente seguro como para exponer sus verdaderos sentimientos. «Siempre tienes tanto miedo a ser lastimado», pensó ella al tiempo que su mano alzaba la de él, yacía inerte sobre las sábanas blancas. «Por favor, Terry, lucha por tu vida. Tienes un tanto que dar. Siempre imaginé un futuro brillante para ti. Por favor, Terry, vive para conquistarlo», susurró Candy, cerrando sus ojos mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La joven había renunciado a su sueño de compartir ese futuro con el de él desde mucho tiempo atrás, y cuando sabía que las razones que los habían separado en el pasado ya no existían, Candy creía que aquellos sueños ya no tendrían la oportunidad de renacer. Ahí en el pabellón, adormecido, mientras sus dedos acariciaban suavemente la larga mano del joven, la chica pensaba que realmente no sabía mucho acerca de ese Terry en el albor de su edad. ¿Quién dormía serenamente cerca de ella? ¿Qué planes tenía? ¿Había alguna mujer en sus pensamientos? ¿Estaba acaso enamorado de alguna joven afortunada cuyo nombre era ignorado? Candy pensó luego que esas cosas realmente no eran relevantes porque sabía que en el fondo de su corazón él siempre sería su Terry, y único verdaderamente importante en aquel momento era que él sobreviviese aquella noche para poder seguir adelante con su vida. Si ella no estaba destinada a compartir esa vida, eso no era totalmente irrelevante para su prioridad más importante, la cual no era otra que verlo feliz. El reloj en el bolsillo de Candy sonó las campanillas y la joven supo entonces que era hora de tomar la temperatura e inyectar de nuevo al paciente. Era solamente el comienzo de una larga noche. La fiebre reinició después de la medianoche. Candy apartó sus ojos del libro que tenía en las manos cuando estuvo atento a su oído, escuchó cómo el más querido de sus pacientes comenzaba a moverse lentamente en su sueño. De inmediato trajo un balde con agua y un paño para poder la fiebre del joven. En aquellos tiempos, cuando la penicilina aún no era descubierta, las infecciones que provocaban la fiebre no podían controlarse fácilmente. Lo que la ciencia médica podía hacer en esos casos era intentar reducirla con analgésicos tales como la aspirina o tal vez usar quinina para ciertas infecciones y enfermedades como la malaria. Más allá de eso, no había nada que se pudiera hacer. Candy comenzó a sentirse desesperada al darse cuenta que la fiebre no parecía disminuir después de 2 horas. Al contrario, era más alta y Terry sudaba profundamente. La joven reemplazó el agua por hielo y se sentó al lado de él,
orando por sus adentros. Fue entonces cuando escuchó la voz del joven tratando débilmente de llamar a un hombre. ¿La joven? La fiebre estaba haciendo delirar, pensó ella. ¿Qué es lo que está tratando de decir? La joven aproximó su oído a los labios de Terry y su corazón estalló en un millón de luces cuando comprendió que él estaba llamando. Las lágrimas llenaron los ojos de ella en el instante. La joven no sabía si debía sentirse triste o feliz. Solamente alcanzó a tomar fuertemente la mano de él entre las suyas. Y al susurrar al oído del joven las más tiernas palabras que sus labios podían proferir. «Terry, Terry», murmuró. «Soy yo, Candy. No tengas miedo, amor. Estoy contigo, por favor. Lucha, lucha contra esa fiebre. Lucha por tu vida. No sé lo que haría si algo malo te pasara. He perdido tanta gente, querida. Por favor, no me hagas pasar por ese horror una vez más», continuó ella mientras hacía la mano de él. Acariciaba la frente del joven con un cubo de hielo. De ese modo, permaneció por largo rato siempre hablándole suavemente, sumidos en la oscuridad de la habitación, hasta que el sueño del joven se tornó sereno y tranquilo. La fiebre bajó su fuerza, y Candy retiró la bolsa de hielo con el más tierno cuidado, removiendo la ropa y las sábanas mojadas, y secó el cuerpo del joven con ternura. Los primeros rayos de la aurora empezaron a rasgar el oscuro velo de la noche, cuando Candy se sentó de nuevo en su silla, antes de clavar la mirada en el libro que había dejado en la mesa de noche. Volvió a mirar al joven que dormía profundamente. «Vas a estar bien, mi amor», pensó mientras continuaba su lectura. Él podía percibir claramente la esencia de rosas que llenaba el aire que respiraba. Era una dulce fragancia invadiendo sus sentidos con embriagadores acentos. Conocía muy bien ese perfume. Ya había bebido el tiempo atrás, aquellos días cuando la vida era más luminosa y despreocupada. «Ese sueño es, en verdad, el mejor que he tenido en años», pensó. «Es como si ella realmente estuviese a mi lado. Por favor, no quiero despertar ahora». Por lo tanto, se resistió a abrir los ojos hasta que un suave sonido de metal resonando sobre el metal lo forzó a hacerlo. El joven no sabía que el sueño estaba a punto de empezar. Al momento que abrió los ojos para ver de nuevo la luz del día, una delgada figura en vestido blanco estaba de pie cerca de él, dándole la espalda. Una pequeña mano de porcelana sostenía una diminuta botella de cristal, mientras llenaba una aguja hipodérmica. Era una mujer. Él estaba aún bajo el efecto de fuertes analgésicos y sus sentidos se hallaban un tanto aturdidos. Sin embargo, hubiese reconocido la línea de aquel espada, una espalda y las suaves curvas de aquellas caderas. Aún en la más densa niebla, además, el perfume que originalmente lo había despertado no había desaparecido con el sueño. ¿Era ella realmente? El joven se dio vuelta mientras sostenía la aguja con ambas manos. Sus profundos ojos de malaquita se enfocaron un momento en el instrumento, y luego ella descendió de sus iris verdes hasta encontrarse con unos ojos azules que la estaban mirando con inmensa sorpresa. «Terry», dijo ella abrumada por una intensa emoción. «¿Despertaste?» Candy se arrodilló junto a la cama, al tiempo que regalaba a Terry con aquella brillante y particular sonrisa que ella guardaba solamente para él. La mano de ella buscó instintivamente la mano de él, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse y no abrazarlo, llevada por la emoción del momento. «Terry», alcanzó ella a repetir conteniendo las lágrimas. «¿Realmente eres tú?», preguntó él con voz enronquecida, aún no convencido de que no estaba en un sueño. «Por supuesto que soy yo», se rió ella nerviosamente. «¿No ves mis pecas?», bromeó. «Tantas pecas», dijo él devolviendo la broma y sonriendo con todas sus fuerzas. El joven intentó sentarse, pero un dolor agudo en el pecho lo hizo desistir inmediatamente. «No hagas eso», apresuró ella tomándola suavemente por los hombros. «Acaba de pasar por una operación triple. No debería dejar la cama en un tiempo». El joven asintió. Sintió que la piel de sus hombros ardía bajo el toque de Candy.
pero la sensación era tan increíblemente placentera que instantáneamente llevó una de sus manos sobre la de ella, enviándole sin saberlo olas de calor que igualmente quemaron la piel de la muchacha. Ella dio un paso hacia atrás, alarmada por el profundo sentimiento que le había invadido. «Por favor, Terry», dijo ella tratando de aplacar el estruendo que él había despertado en su corazón. «Prométeme que vas a cooperar con nosotros para recuperarte». «¿Tan mal estoy?», preguntó el joven intrigado. «Tenías 3 balas», replicó ella con el tono más profesional a pesar de los violentos martilleos en su corazón. «Fuiste muy afortunado ya que ninguna de ellas alcanzó órganos vitales, pero las heridas son profundas y tomará un buen tiempo antes de que puedas moverte independientemente ahora. Déjame ponerte esa inyección, ¿estás de acuerdo?», concluyó ella mientras tomaba la aguja que había dejado en la mesa, sobre una charola metálica. «Candy». Ella necesitó toda su concentración para tomar el brazo del joven e inyectarlo con su pulso firme, a pesar de que sus piernas se estremecían sin saber si debía correr o quedarse. Él, por su parte, estaba totalmente mareado por la abrumadora verdad de estar al lado de ella y sentir las manos de la joven sobre su cuerpo. No era capaz de creer en su suerte, aun cuando miraba a su ángel. Justo enfrente de él, Terry estaba acostumbrado a enfrentar los cambios desfavorables de la fortuna, pero aquella feliz coincidencia que lo había llevado cerca de Candy era un dichoso giro del destino, el cual no podía dar crédito a un dudoso de que todo aquello estuviese pasando en realidad. «Debo haber muerto. Y esto es el cielo», pensó por un segundo, pero luego una rápida aguja le hizo darse cuenta que aún se encontraba entre el número de los mortales. «Creo que estoy vivo después de todo», se dijo. «¿Y entonces? Esa es la oportunidad de mi vida», fue su último pensamiento antes de quedarse dormido una vez más. Candy aguardó hasta la llegada de Eve para informarle personalmente acerca de la reacción del paciente y hubiese continuado al lado de Terry si el doctor no hubiera insistido vehementemente para que ella tomara un descanso. La joven dejó el pabellón con pasos reticentes, pero con cada nueva zancada que daba hacia un cuarto, empezó a sentir que sus pies no tocaban el suelo. Cuando llegó a su habitación, se arrojó en la estrecha cama y después de un profundo suspiro, las lágrimas empezaron a correr libremente por sus mejillas bañando su rostro, dejándole una refrescante sensación en la piel. Aquellas no eran lágrimas de angustia. Esta vez el corazón de la joven no tenía espacio para otro sentimiento que no fuera una inmensa gratitud hacia el cielo por haber preservado la vida de Terrence, y una deliciosa sensación de inquietud que había colmado su corazón desde el momento en que su paciente había puesto su cálida mano sobre la de ella. La joven se llevó la mano que Terry había tocado hasta su mejilla humedecida y cerrando los ojos esbozó una sonrisa soñadora. Como no lo había hecho por más de 3 años, Candy había casi olvidado cómo se sentía aquel dulce calor que nacía en su corazón. El mismo calor que entonces trepaba suavemente por cada uno de sus poros hasta invadirla de pies a cabeza. Con esa placentera sensación, la joven cayó en un profundo y tranquilo sueño. No fue hasta que un lento golpeteo sobre la puerta despertó a Candy. Unas horas más tarde, que la joven regresó a la tierra de ensueño a la que había escapado. «Entra», dijo bostezando. «Entra». Sabiendo bien que el visitante que tocaba la puerta no era otro que Yulene. Cuando la mujer entró al cuarto, entró a una sonriente Candy estirándose como una gatita, con las mejillas y los labios coloreados de un suave rubor y el rostro iluminado por un brillo jubiloso. Julien nunca había visto una expresión como esa en la muchacha y no pudo evitar sentir una gran curiosidad. «Parece que has tenido sueños maravillosos», insinuó con una sonrisa sugerente. «No, no soñé nada», dijo Candy sonriente, levantándose con energía. «Pero anoche me pasó la cosa más admirable». «¿Qué fue?», cuestionó Yulene, mientras se preguntaba internamente si Eve tenía algo que ver con aquella sonrisa deslumbrante en el rostro de Candy. Candy miró hacia la ventana dándole la espalda a Yulene. «Primero pensé que iba a morir al momento. Pasé las horas más espantosas de mi vida», empezó ella con un tono más serio. «Pero esta mañana el sol me cubrió con su calor y me he dado cuenta de que soy la mujer más feliz de la tierra», concluyó dándole la cara a su amiga. «Candy, ¿podrías explicarme?».
¿Esto en palabras más simples? Preguntó Jolaine terriblemente confundida por las poéticas, pero nada claras palabras de Candy. —¡Ay, Jolaine! —dijo Candy felizmente. Mientras se sentaba cerca de sus amigas, sostenía ambas manos entre las suyas. —Él está aquí. Anoche pensé que él moriría y tuve mucho miedo, pero hoy en la mañana ya había superado la fiebre y estaba consciente. Estoy segura de que se recuperará pronto y... —Espera un momento, Candy —interrumpió la morena, frunciendo el ceño—. —¿Quién es él? —¿Él? ¿Anojito? No fue hasta entonces que Candy comprendió que estaba hablando de Jerry, con alguien que lo había visto solamente unas cuantas veces. Probablemente, su amiga no recordaría ni siquiera el nombre del joven, sin mencionar que Jolaine no tenía ni la menor idea de lo que el joven significaba para ella, o al menos eso era lo que Candy pensaba. —Bueno, yo estaba hablando de... —balbuceó— del hombre que nos acompañó de regreso a París. Una serie de observaciones aisladas repentinamente encajaron unas con otras en la cabeza de Jolaine, abruptamente, y pudo comprender el significado del cambio en el rostro de Candy. —Ya veo —dijo la morena finalmente—. Ese hombre sin corazón apareció nuevamente, concluyó abriendo los brazos y desconcertando a Candy con su comentario. —¿Qué quieres decir con eso de hombre sin corazón, Julie? —demandó la joven. La mujer miró a Candy fijamente, luego tomó a la joven por los hombros con una sonrisa de complicidad en el rostro. —Mi querida amiga —comenzó ella a explicarle—, se necesita una mujer para comprender a otra. No fue difícil para mí darme cuenta que tú no conociste a ese hombre en el invierno pasado. Ambos se conocían muy bien de hace antes. Y no solo eso, estoy segura de que él es el hombre cuya memoria te hizo llorar aquella noche cuando Yves trató de besarte. Él es ese hombre desalmado que te rompió el corazón hace tiempo. ¿O me equivoco? Candy se quedó sin habla, por unos instantes atónita ante la intuición de Jolaine, sin saber cómo responder a una pregunta tan directa. —No, no es verdad —tartamudeó la rubia—. Quiero decir, sí, sí es él, pero no es. Jolaine cruzó los brazos dándole a Candy una sonrisa de incredulidad. —Candy —dijo ella como regañando suavemente a la joven—. Bueno, quiero decir —trató de aclarar Candy—. Sí, yo lo conocía y... —dudó al instante—. Yo lo amé. Teníamos planes. Luego nosotros rompimos y todo eso. —¿Ya ves que es un hombre desalmado? —insistió Jolaine—. El hombre que deja ir a una mujer como tú debe ser un verdadero tonto. —Ay, Julie —replicó Candy—. Eres la segunda persona que me dice eso, pero la verdad es que tuvimos que romper por las circunstancias. No creo que hubiese sido culpa de él. —Y como todas las niñas bobas y buenas de este mundo —respondió Jolaine—, tú todavía estás locamente enamorada de él, ¿no es así? Candy bajó los ojos torciendo la boca en un gracioso puchero. Permaneció callada por un rato. —¡Ay, Julie! —exclamó finalmente—. —Estás muy en lo cierto —confesó, admitiendo su derrota. La joven contó a su amiga la historia resumida del pasado común que compartía con Terry y las causas que los habían separado. Jolaine se sintió profundamente conmovida por ese triste relato y cuando la rubia hubo terminado su narración, la mujer no pudo evitar derramar una lágrima. —No sé cómo le hiciste para sobrevivir o algo así —dijo Jolaine sollozando—. Si eso nos hubiese pasado a Gerald y a mí, esa mujer que ves aquí se hubiese muerto de dolor. —Yo pensé que lo haría —dijo Candy con ojos entristecidos—, pero luego el tiempo pasa y tú sigues viva. Los días se convierten en meses y de repente una mañana te sorprendes contando los años desde la última vez que estuviste en sus brazos —continuó ella con aire melancólico—. Pero ahora parece que la vida le está dando una oportunidad nueva a ustedes dos, ¿no lo crees? —preguntó Jolaine tratando de animar a su amiga. —No sé realmente lo que él sienta por mí, pero... —titubió la rubia—. —¿Pero qué? —Bueno, estoy muy feliz de saber que él va a estar bien y que yo podré ayudar a su recuperación —concluyó Candy pensativa. —¡Ay, Candy! —dijo Jolaine frunciendo el ceño—.
Creo que deberías pensar en ti misma más seguido, muchacha. Aprovecha la situación, comentó la mujer con un dejo de picardía en su voz. ¿Qué quieres decir? Preguntó la rubia inocentemente. Ay, mon Dieu, niña, exclamó la mujer empezando a perder la paciencia ante la ingenuidad de Candy. Él es tu paciente, tendrás muchas oportunidades de estar con él, hablar, compartir cosas juntos y luego, añadió con una sonrisa maliciosa, podrás llegar a intimar con él. Sabes bien que entre paciente y enfermera hay una especie de relación física. Los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente al tiempo que empezaba a comprender las palabras de Yulene. Entonces el recuerdo de la noche anterior vino a su memoria y se imaginó cómo se hubiese sentido si Terry hubiera estado consciente al momento de que ella lo preparara para la cirugía. El baño de esponja, dijo Candy palideciendo. Sí, ese es un buen ejemplo, comentó la otra mujer con naturalidad. Él no podrá dejar esa cama unos días. ¡No puedo hacerlo!, gritó Candy, mientras su rostro dejaba de estar en blanco como un papel, para sonrojarse como rosa carmín. Vamos, Candy, dijo Yulene. Lo has hecho cientos de veces con muchos pacientes. No, tú no entiendes, chilló la rubia. No puedo hacerlo con él. Es diferente, sería tan embarazoso. Pero Candy, sé razonable, le regaló Yulene. Eres su enfermera, eso será parte de tus deberes durante los primeros días de recuperación. No seas tontita, terminó divertida ante la cara horrorizada de Candy. Entonces, no seré su enfermera, concluyó la joven abruptamente mientras se mordía las uñas con nerviosismo. Encontraré una sustituta. Pero Candy, si es exactamente lo que haré, terminó la joven tratando de pensar claro a pesar de su repentina ansiedad. Estaba convencida de que sería la mejor solución, pero no contaba con los planes del propio Terry. ¿Qué pasará? Candy, Candy, The Final Story. ¿Qué pasará con Candy y Terrence Granchester? ¿Qué están? ¿Se encontraron después de la historia original del anime? ¿Después del capítulo 112? Descúbralo en el siguiente episodio de Reencuentro en el Vórtice. ¿Candy se quedará a cuidar a Terry? ¿Se lo sucederá? ¿Dejaré a que otra muchacha cuide de Terry? Descúbralo en el siguiente episodio de Reencuentro en el Vórtice. ¿Vórtice? No, Vórtice. Una historia que no te puedes perder. Seguramente esa noche no vas a poder dormir porque vas a pensar: Dios mío, pero este Imar necesito que lo suba porque me tiene adicta a sus historias. Me tiene adicta a sus historias. Yo soy adicta a las historias de este Imar. Descúbralo en el siguiente episodio de Reencuentro en el Vórtice.